Bueno, lo primero que me gustaría es comenzar agradeciendo la invitación y la organización de este excelente congreso, pero no voy a poder hacer porque como formo parte de la organización pues no quedaría muy bien. Así que lo que voy a hacer es felicitar a las personas que me han ayudado que entre ellas hemos colaborado para hacerlo, Aurora, Edo y Elvira Alonso, así como Marta Pérez, sin cuyo esfuerzo pues no hubiera sido posible. En mi intervención de esta mañana va a ser, no voy a plantear ninguna novedad, ningún hallazgo de alguna reciente investigación, sino todo lo contrario. Va a ser una intervención muy pedagógica en el sentido de presentar un poco lo que es la autorregulación, porque eso va a ser un poco el marco, bueno, al menos lo que yo creo que es la autorregulación, porque eso va a ser un poco el marco en el que luego se van a incorporar las distintas aportaciones de los ponentes que nos acompañan hoy. Entonces, bien, la autorregulación, que por eso ocupa una jornada exclusiva y monotemática dentro del Congreso de Participación, pues es una ventana más a la participación del público. El primer día vimos que esta participación se puede hacer a través de la legislación, mediante los derechos de acceso, rectificación y los nuevos derechos como puede ser el olvido. También el segundo día vimos lo que es la participación a través de los consejos asesores, los órganos de asesoramiento de los medios públicos y también de una sociedad civil que en la medida de lo posible pues debe estar activa a la hora de participar en los medios. Pero hay una tercera forma de participación que yo creo que aunque es poco conocida, pues está creciendo y su importancia cada día creo que será mayor, que es un poco un mecanismo propio del siglo XXI, es decir, su desconocimiento, en cierto modo, va ligado al hecho de que es relativamente reciente y en estas cosas, pues, en estos temas las cosas van despacio, que es la autorregulación. Entonces, la autorregulación es el resultado de la introducción dentro del sistema de la comunicación en general de componentes normativos para que quienes se mueven en este mundo, tanto empresarios como profesionales, como los propios medios, pues lo hagan mejor y se ajusten a lo que son los valores y las normas de la comunicación. Entonces es importante subrayar que las claves fundamentales de la autorregulación es que depende de la libre iniciativa de los agentes de la comunicación, es decir, no es algo impuesto por los políticos, por los poderes públicos, etc., sino que debe de hacer, bueno, ocasionalmente estos lo pueden impulsar, pero lo importante es que surja de la iniciativa de los agentes de la comunicación. Y estos agentes son tres: empresarios y, subrayo, profesionales y público. Porque hay una confusión en torno a la autorregulación, según la cual mucha gente cree que cuando se habla de autorregulación es que los empresarios se autorregulan así, un poco transponiendo el modelo del mercado al mundo de la comunicación. Pero esto no es así, es decir, aquí no estamos ante el hecho de que las empresas se autorregulen, que también, sino que estamos ante el hecho de que el conjunto del subsistema de la comunicación social, es decir, todo lo que es la comunicación social, se autorregule. Y en este sentido, pues los empresarios cuentan, pero cuentan también los profesionales y el público. Y esto es importante percibir que también esto supone un desplazar el ajuste normativo, es decir, los valores y normas de la comunicación del Estado, que es quien habitualmente regula a través de las normas jurídicas el funcionamiento de la sociedad, y del mercado, que en realidad no regula nada, o lo regula desde un punto de vista económico, a la sociedad civil. Entonces, esto me parece el primer punto clave, es decir, el protagonismo que en el tema de la autorregulación tiene la sociedad civil. Que sociedad civil somos todos los que no somos Estado, ni buscamos el beneficio, es decir, todos. Bien, uno de los objetivos de la autorregulación es que en el ámbito de la comunicación el derecho regula muy poco, y entonces la autorregulación lo que viene es a compensar este vacío entre el mínimo regulador del derecho y la ética, haciendo pues aportaciones como códigos, recomendaciones éticas, etc., que los alumnos de esta asignatura, cuando la vemos en el CEL, pues sabemos la atención que le prestamos. Y por otro lado, también trata de compensar el vacío desregulador del mercado, es decir, el mercado, en términos de que lo que buscan los empresarios, y esto es legítimo y correcto, ellos son empresarios, es el beneficio. Entonces, en general, tienden a no establecer pautas de funcionamiento más allá de esta búsqueda inmediata del beneficio. Entonces, de algún modo, la autorregulación viene a compensar este espacio vacío. De modo que tendríamos estas variables normativas. Hay muchas más, pero me he ceñido a las más importantes. Desregulación.
es un poco la selva del mercado, es decir, a por todas, ¿no? Lo que lleva pues a por programas de espectáculos, de basura, en fin, manipulación informativa y donde hay un interés económico, etc. Exagero un poco, no todos los medios funcionan así. Pero quiero subrayar que en el caso de que nos ajustáramos al funcionamiento del mercado, pues esto significaría un ámbito desregulado. Luego vendría la autorregulación, que es la que aporta la sociedad civil. Y en este sentido hay dos formas, que es la informal, y bueno, hay más, pero me limito a las dos grandes. La informal o difusa, que es la ética del profesional, es informal o difusa porque está en la conciencia del periodista, pero no se manifiesta más allá que en sus pautas de conducta siempre que pueda, porque supongo que en el debate tendremos ocasión de volver sobre las dificultades de los periodistas para hacerlo. Y luego la que quizá hoy nos va a ocupar más en la sesión de hoy va a ser la otra forma, que es la autorregulación formal o institucionalizada, que consiste en organizaciones sociales especializadas y mecanismos de autorregulación. Y aquí es donde ha habido un gran cambio desde inicios de siglo, es decir, este es un mapa que estamos construyendo entre todos, pero creo que ha habido ya, se percibe un cierto cambio, aunque bueno, tampoco que sería deseable. Aquí estarían pues, los defensores del público, que lo contaremos con ellos, los consejos audiovisuales, bueno, los consejos audiovisuales estarían más en el último, los consejos de prensa, del que yo formo parte también, y Juan Carlos, estarían los estatutos de redacción, de los que tendremos también ocasión de hablar, es decir, una serie de mecanismos que contribuyen a que la ética tenga respeto. Y lo último sería la corregulación. La corregulación es una combinación del Estado y la sociedad civil, que también tiene distintas formas de articularse. La más habitual puede ser aquella en la que el Estado aporta fondos, por ejemplo, este sería el caso del CAC, pero aquí, o del CAA, pero hoy como están miembros de estos consejos tendrán ocasión de comentar lo que yo diga, pero creo que es correcto decir que en cierto modo constituyen un ejemplo de cómo el Estado contribuye mediante financiación pública, creación del organismo, y la sociedad civil contribuye dotando de iniciativas morales, códigos, etc. Esto significa corregulación. También podría ser a la inversa, que fuera la sociedad civil la que en algún caso hiciera algún tipo de pauta o código de ética y luego viniera el Estado y le dotara de una relevancia particular, como podría ser incluso en su caso asociado a sanciones, como podría ser, aunque no es exactamente así, el código de autorregulación de las televisiones sobre la infancia, que está hecho por los propios las propias empresas audiovisuales, los propios medios audiovisuales, pero al que de algún modo tiene un cierto apoyo institucional, aunque quizá hiciera falta que fuera mayor. De esto también hoy nos acompaña alguna experta, o sea que tendremos ocasión de hablar. Por último ya vendría la regulación jurídica, que son las leyes, es decir, las leyes que se apoyan en los tribunales. Bien, ¿cuáles son las funciones básicas de la autorregulación? Pues la primera y la más importante es precisar las normas de la ética comunicativa. Esto es lo que hace fundamentalmente los códigos de ética. Los códigos de ética lo que establecen son las normas que deben de regular la actividad periodística, en sus distintas vertientes o variables. Lo hacen los códigos, los libros de estilo y las recomendaciones. Los códigos son la primera generación de este tipo de iniciativas que ya surgieron, no en España, pero sí en otros lugares del mundo a principios del siglo XX. Las recomendaciones es ya la segunda generación de este tipo de documentos éticos, que ya es un hecho más propio del siglo XXI y que se refiere a, por ejemplo, tratamiento de distintos ámbitos, ya puede ser discapacidad, violencia de género, imagen de la mujer, es decir, distintos temas específicos. Son recomendaciones porque mientras que los códigos tienen una carga de obligatoriedad mayor, en el caso de las recomendaciones tienen un carácter más indicativo. Bueno, una segunda función de la autorregulación que yo creo que es importante es fomentar las condiciones de cumplimiento, porque si tú lanzas un código de ética y luego abandonas al periodista a las rutinas de los medios, pues difícilmente va a poder implementar su actuación desde un punto de vista ético. De modo que, aunque otros no lo entienden de esta manera, yo entiendo que la autorregulación también se refiere a mejorar las condiciones, el entorno en el que se pueda cumplir con las obligaciones éticas. Esto, como veremos, por ejemplo, lo hace el Estatuto de Redacción y el Comité de Redacción, por ejemplo, en los medios. Es un mecanismo para hablar con la empresa y garantizar de algún modo el cumplimiento de la ética. Y también estarían los sindicatos, colegios profesionales y asociaciones,
que aprovecho para llamar la atención de los estudiantes que están aquí, porque en los últimos años, en el marco del predominio de la cultura neoliberal, bueno, cultura es decir mucho, de la ideología neoliberal, pues ha caído un poco en desgracia la imagen pública de los sindicatos y de este tipo de organización, de modo que si en España esto ya era débil, ahora es debilísimo. Y está claro que un periodista aislado no puede nada frente a las empresas, ¿no? La única forma en la que puede tener algo que poder oponer es si se colegia, si se sindica, si se asocia. Entonces esto es importante y de aquí hago un llamado a las nuevas generaciones para que vean en esto un mecanismo importante de promover la ética, ¿no? De hecho, el Consejo de Prensa pues, pertenece a la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Periodistas, ¿no? Entonces, si no, la ética sería difícil de promover. Bueno, una tercera función es juzgar los casos. Esto ya lo hace específicamente el defensor del público o lo hace también el Consejo de Prensa. Una vez tenemos las normas, pues tenemos ocasión de juzgar cómo se comportan los profesionales en las distintas ocasiones, o las empresas o los medios, y esta sería una función fundamental. Esto también lo hace en el caso del Código de la Televisión de Infancia, pues también se hace, aunque tengo que decir que, bueno, en general, ninguno de estos organismos tiene demasiada eficacia, ¿eh? Pero en esto no quisiera ser pesimista, porque estamos empezando, entonces, bueno, ya veremos si con el tiempo la van ganando. Entonces, tanto un defensor como el consejo lo que hacen es comparar normas y hechos sucedidos reales, y a partir de ahí juzgan si la actuación ha sido correcta o no. El defensor suele pertenecer al medio, los consejos de prensa suelen ser colectivos, es decir, del conjunto de los medios. Esta también podría ser la función del consejo audiovisual, también la podría hacer. Y la otra última función es que se realiza una función de aprendizaje. Es decir, a partir de estos casos se va aprendiendo en ética periodística porque, bueno, las nuevas tecnologías, los nuevos fenómenos, los sucesos van cambiando y por lo tanto hay que aprender. Si no tuviéramos este tipo de mecanismos, pues sería difícil realizar este aprendizaje ético. Con lo cual, pues la profesión y en general el mundo de la comunicación se supone que va madurando al ritmo de los acontecimientos, o por lo menos la distancia no es muy grande. Bien, de forma rápida voy a decir ya lo que no es la autorregulación para que tampoco se confunda, porque en esto hay mucha confusión y conviene tener claro esto. No es censura, ¿eh? Censura es que venga alguien de fuera del mundo de la comunicación y te diga lo que tienes que hacer, ¿eh? Sean políticos, publicitarios, empresas, etc. Eso es censura. Autorregulación, como dice el término autorregulación, es que la comunicación se dota a sí misma de normas. Por lo tanto, no es una imposición externa. Es más, en cierta medida la previene, porque si tú no tienes normas propias, te las van a imponer. De manera que la mejor garantía de que nadie te venga a decir cómo tienes que hacer tú las cosas, es que tú tengas tus propios criterios éticos, ¿eh? No personales, sino éticos, colectivos, porque de esta manera los puedes defender, no como una preferencia subjetiva, sino como un valor compartido. Es importante, por lo tanto, tener claro que no es censura. Si no es censura, mucho menos es autocensura. Es decir, aquí no se trata de que el periodista se reprima en su actuación porque tiene miedo, etc. Al contrario, esto no se hace por miedo, sino que más bien es un ejercicio de libertad. Es decir, cuando en un medio viene alguien y te dice tienes que hacer esto, y tú, en la medida de tus posibilidades, que sé, no hay que engañarse, que son pocas, al menos le dices, no, no puedo hacer esto porque me lo impide o me indica que no, el código de mi profesión, pues eso es un ejercicio de libertad, si es que tú quieres ser profesional. Otra cosa es que quieras medrar y ganar más. Pero si tú te gusta y amas el periodismo, entonces estas normas son una garantía de libertad. ¿Qué no es? No es Moralina, ¿eh? Hace poco viajando por Zamora resulta que vi que había un pueblo que se llamaba Moralina. Paré en la carretera y todo y me hice una foto. Para mí esto fue, ¿no?, nace de Moralina. Bueno, ¿qué es Moralina? Moralina son una concepción de la ética particular, es decir, este tipo de discursos que a lo mejor pues confunden la ética con lo políticamente correcto o incluso lo éticamente correcto. Entonces aquí no se trata de eso. Es decir, no se trata de limpiar de buenismo, ¿eh? Ocasionalmente pueden coincidir, pero no es necesario. Es decir, la ética periodística es otra cosa. Es decir, son los valores de la ética de la comunicación. Y hay veces que estos valores nos pueden llevar o
pueden imponer el tener que hacer cosas que desde un punto de vista del buenismo ético, pues a lo mejor no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, denunciar a un político o una política corrupta sabiendo que su familia va a sufrir, etcétera, pues a lo mejor no es grato, pero es tu deber. Publicar determinadas fotos en los medios de comunicación en algunas ocasiones, no digo sistemáticamente, especialmente duras o significativas, puede haber casos en que esté justificado y que tengas que hacer algo que preferirías no tener que hacer. Entonces, en este sentido, no es buenismo, no hay que confundirlo, no hay que confundir las dos cosas. Bien, se trata de los bienes internos de la comunicación, es decir, verdad, independencia y imparcialidad. Hay más, pero esto me parece que serían los fundamentales. Y además, estos códigos, estas normas, son establecidos por los periodistas, es decir, el código de la FAPE, el código del Colegio de Periodistas de Cataluña, y en general, los códigos de ética no lo han hecho profesores de ética, no lo han hecho profesores, no lo han hecho políticos. ¿Quiénes lo han hecho? Los periodistas. No obviamente cuando empiezan en su vida profesional, pero sí cuando tienen una experiencia, una voluntad de defender la profesión, etc. Por lo tanto, esto también que quede muy claro, y sobre todo que quede claro para los que estáis empezando a estudiar. Todos estos códigos que al principio os pueden parecer lejanos, los han hecho vuestros colegas. Lo que pasa es que es importante identificar que vuestros colegas no son solo los que salen en prime time, sino que también hay colegas que generalmente no los conoce nadie, que son los que se esfuerzan por mejorar la profesión. Y son ellos los que han promovido este tipo de documentos. Bien, no es tampoco imposición de un modelo concreto de comunicación, es decir, no significa esto que el país diga lo que tienen que hacer los demás, o lo diga el mundo, o lo diga Telecinco, bueno, Telecinco no creo que dijera nada, ¿no? Pero no se trata de que alguien imponga un modelo a los demás, sino que se tiene que hacer de forma colectiva. Entonces, esto me parece importante, ¿no? Bien, quería acabar ya de forma muy rápida diciendo que esto, en cierto modo, significa o ha unido a la condición de ciudadanía, ¿no? Es decir, en cierto modo, pues estamos aquí, la sociedad civil descansa en nuestra condición de ciudadanos. La política descansa en nuestra condición de electores, o también de ciudadanos. El mercado en nuestra condición de consumidores. Pero lo que es la ética tiene que depender un poco de nuestra condición de ciudadanos, ¿no? Y en este sentido, pues esa condición de ciudadanos va unida al hecho de disponer de ciertos derechos, los vimos el primer día, derecho de réplica, derecho a la información, derecho de acceso, pero va unido también a responsabilidades. Entonces, no se puede entender una ciudadanía sin responsabilidades y voluntad de participación. Entonces, esto es muy importante. Entiendo que debe haber una ciudadanía mediática de cara al siglo XXI, como hay una ciudadanía medioambiental. Me parece que esta puede ser una comparación útil. Ahí existe también la de la dieta mediática, ¿eh? Una buena comparación, es decir, hay que tener una buena dieta mediática. Y eso no es cuestión de que te lo impongan, es cuestión de que tú decidas realmente comer bien, pues ser un buen ciudadano en el campo de los medios de comunicación. Y la ciudadanía mediática es lo mismo. Es decir, cuidar del medio ambiente, si esto ya lo tenemos claro, pero no del medio ambiente natural, sino del medio ambiente cultural, informativo. Si la ciudadanía no cuida de esto, pues, bueno, yo no soy muy en mi campo de trabajo, soy de la ética, pero tengo entendido que las emisiones de... Aquí hay gente que sabe más de esto, que las emisiones de radio y televisión, cuando una vez se emiten, viajan indefinida e intemporalmente por el universo. Es decir, estas emisiones de televisión viajan por todos lados. Así que, por ejemplo, imaginaros, ¿no?, los programas de Belén Esteban viajando por el universo, ¿no?, como mensaje cultural de... ¿no? Supongo que por eso el programa SETI no ha encontrado respuesta de ningún mundo exterior. Nadie querrá conectarse, lo que ven de nosotros es eso, ¿no? Entonces, bueno, si uno piensa, fijaros, si hay que cuidar de la energía nuclear porque va a estar contaminando durante tiempo y tiempo, ¿cómo no cuidar del medio ambiente mediático? Entonces, en la medida en que como es gratis, pues la gente se despreocupa de esto, pero creo que hay una responsabilidad colectiva en cuidar de eso. Entonces, me salto las exigencias de responsabilidad de los empresarios, también las de los profesionales, que tendremos ocasión de verlas más despacio en clase, y quería, ya que se trata de derecho de participación, pues incidir en las del público. Es decir, el público tiene que tener responsabilidad también en las pautas de consumo. Olvidar que porque sea un producto gratis, ¿no?,
si tú vas a ver una película de cine gore, estás votando por el cine gore, ¿no? Estás recompensando el cine gore. En cambio, si vas a una película de otro tipo, estás recompensando otro tipo de... Entonces, esto no hay que olvidarlo, ¿eh? Por lo tanto, cuidado del medio ambiente mediático. Y me parece importante hacer uso de los mecanismos de queja y reclamación, porque será esto lo que los hará fuerte, ¿eh? Si los como vimos también en alguna de las intervenciones del Congreso, si a estos organismos no les llegan quejas porque el público no se queja, pues morirán de inanición. Y usar también los mecanismos de participación, es decir, pues los espacios que pueda haber y que cada día se van a habilitar más en los medios de comunicación, como puede ser pues el consejo asesor, etcétera, aunque esto en general se hace más a través de organismos o mecanismos que puedan ayudar. En este sentido, también, como se dijo en otra de las ponencias, pues es importante que haya alfabetización mediática, es decir, que las nuevas generaciones conozcan esto, porque si tú no conoces que esto existe y que son derechos tuyos como ciudadano y responsabilidades tuyas como ciudadano, pues no las ejercerás. Bien, bueno, esto es lo que quería decir, es una presentación un poco genérica del concepto de autorregulación, pero yo creo que eso va a ayudar a situar las distintas aportaciones que se pueden hacer a lo largo de la jornada de hoy. Sin más, pues ya cedo la palabra.